buen día, las y los saludo. Mi nombre es Ana Alejandra Robles Ruiz. Soy docente investigadora en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica del UNICACH, en la línea de discursos literarios, artísticos y culturales. Y en esta ocasión estoy con ustedes para hablarles acerca de mi más reciente libro titulado El arcoíris de la disidencia, novela gay en México, que se publicó en el año 2019, es decir, el año pasado. Agradezco a la universidad por la oportunidad que me brindan de poder platicar con ustedes acerca de esta, mi investigación. Y bueno, básicamente el objetivo del arcoíris de la disidencia novela gay en México es hacer un análisis de tres novelas mexicanas con temática gay, que son El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata, Las púberes canéforas, de José Joaquín Blanco, y Utopía gay, de José Rafael Calva. El análisis de estas novelas se hace a partir de la incidencia que tienen los imaginarios sociales en la conformación de las identidades de los personajes de estas novelas. Mi decisión de utilizar categorías que de alguna manera se desprenden de la sociología no es con el objetivo o la pretensión de hacer un estudio sociológico de la literatura, ¿no? Sino que estas novelas están tan estrechamente ligadas o vinculadas con su contexto histórico, social y cultural, que lo más pertinente era acercarme a ellas a través de estas categorías. Tanto El vampiro de la colonia Roma como Utopía gay y Las túberes canéforas surgen en lo que Jordi Diez denomina como la primera etapa del movimiento LG de México, que va de 1978 a 1984. Esta primera etapa del movimiento LG, que ahora pues ya tiene más siglas, se le han sumado más siglas, ya es LGBTIQ y más, pero en ese entonces solamente era LG, en lo concerniente a lo no ficcional tenía como objetivo visibilizar el movimiento, darse a conocer en el país, en México, y organizarse como comunidad, como personas que compartían preferencias sexuales, como personas que demandaban ciertos derechos en los cuales coincidían. Y bueno, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque para los integrantes del movimiento LG, estas tres novelas que analizo en el arcoíris de la disidencia novela gay en México fueron muy importantes. Ellos tomaron esta literatura como insignia de su movimiento, se apropiaron de ellas, las hicieron parte también de esa lucha y precisamente pudieron hacer esto porque en estas novelas hay una coincidencia casi total de lo que ocurre dentro de la literatura, es decir, los lugares que ahí se presentan, el vocabulario, las experiencias, con lo que estaba ocurriendo verdaderamente en el México de finales de los 70 y principios de los 80. Es por eso que los integrantes del movimiento LG se apropiaron de estas novelas y las hicieron suyas. Sobre todo El vampiro de la colonia Roma, que fue un tremendo éxito editorial en esa época y que lo sigue siendo. Se han hecho varias reimpresiones de esta novela de Luis Zapata. Ya entrando un poco en detalles de la investigación, pues los autores de las tres novelas construyen un México ficcional binario, es decir, un México que se conduce a partir de dos polos, el masculino y el femenino. A partir de esto, construyen también una realidad mexicana que es predominantemente machista, misógina, androcéntrica, patriarcal, homófoba, que no dista tampoco mucho de la realidad mexicana de la época, de finales de los 70 y principios de los 80. Y a partir de esto, pues es que los personajes de estas novelas son sujetos a quienes se les discrimina y a quienes se les violenta, que son violentados. ¿Por qué? Por emparentarse pues con este lado del binomio masculino-femenino, que es el de la mujer, ¿no?
no en el sentido fisiológico, como dice Bourdieu, sino en el sentido de que hay una coincidencia entre homosexuales y mujeres en sus prácticas sexuales pasivas. Bueno, esto por un lado. En las novelas podemos ver esta discriminación y esta violencia, por ejemplo, en El vampiro de la colonia Roma, cuando varios homosexuales están en una fiesta y son atacados por la policía y se les trata con violencia y se les trata pues no con base en los derechos que cualquier ciudadano debería tener. O también vemos en las tres novelas cómo estos personajes son condenados a la clandestinidad, a vivir en lo privado, en la oscuridad, y solamente ahí poder ser libres, poder ser felices. Como les digo, esto por un lado, pero por otro lado los autores nos presentan la otra cara de la moneda, y es muy interesante porque aquí se hace notar eso que Foucault llama la microfísica del poder. Los homosexuales, como hombres, también están en negociación con el patriarcado y a veces ellos gozan de beneficios o son ellos quienes discriminan a otros sujetos, es decir, están del otro lado, están ahora en una posición de poder. ¿Y qué se desprende de esto? Por ejemplo, en Utopía Gay, los personajes principales, que son Carlos y Adrián, constantemente están hablando mal de las mujeres o tratando mal a las mujeres. Son misóginos a pesar de ser homosexuales y a pesar de que ellos también viven un cierto tipo de discriminación. En Las púberes canéforas vemos que la sexualidad está atravesada por otros elementos, como lo pueden ser la clase o la etnia. No es lo mismo Ignacio, que es un homosexual indígena, a la gorda, que es un homosexual de clase media y que tiene poder. O también podemos ver cómo dentro del mismo grupo de los homosexuales hay jerarquías. Por un lado están los homosexuales serios y las locas. Las locas son estos personajes que son homosexuales, pero que son más femeninos. Entonces se les discrimina por eso, por acercarse más a las mujeres o al rol este de la mujer. ¿Por qué elijo estas tres novelas y no otras? Actualmente, y afortunadamente lo digo, ya hay más producción con esta temática gay, también temática lésbica, temática queer. No obstante, es a partir de estas tres novelas que se reconoce un género en la literatura que se llama literatura gay u homosexual. Esto no quiere decir que antes no hubieran aparecido personajes homosexuales en la literatura. Hay una lista en donde podemos comprobar que sí los hubo, que sí había personajes homosexuales, solo que a estos personajes no se les daba la importancia que se les da en la literatura ya llamada literatura gay. Simplemente se veían como personajes secundarios, como personajes circunstanciales, o se utilizaban con el pretexto de ridiculizar la homosexualidad. Ya con El vampiro de la colonia Roma, Utopía Gay y Las púberes canéforas, es que podemos escuchar a los personajes homosexuales como protagonistas de sus propias historias. Ellos nos hablan a partir de lo que viven, de lo que sienten, y los autores les conceden la voz. Es por eso que me pareció importante iniciar esta revisión de la literatura homosexual con estas tres novelas. Claro que mi deseo es continuar esta investigación y revisar toda la producción narrativa mexicana con esta temática, pero bueno, esos son mis planes a futuro. Pero por eso es que es tan importante revisar estas tres novelas. Son las tres novelas pioneras de la literatura gay mexicana. Y bueno, un poco creo ya para ir como cerrando esto, es a partir de esta investigación que podemos decir que las identidades, que tanto las identidades como las sexualidades disidentes son un fenómeno muy complejo, son un fenómeno
muy rico que no se agota en esta investigación, que no se agota en esta literatura, pero que la literatura de temática homosexual nos permite y tiene el potencial de presentarnos estos fenómenos con todos sus matices. También por esto decidí ponerle de título a mi investigación El arco iris de la disidencia, porque a partir de estas tres novelas podemos ver que las sexualidades disidentes son muy distintas, pueden variar de una época a otra, pueden variar de una clase a otra, de un personaje a otro, y eso es lo rico, ¿no? La oportunidad que tenemos de tener una gama muy amplia de la sexualidad disidente o de las sexualidades disidentes. Y bueno, creo también que esta literatura de temática homosexual nos hace o nos lleva a ser reflexivos y críticos y a cuestionarnos sobre los paradigmas erótico-afectivos de nuestra época, a cuestionarnos también acerca de lo que se nos ha enseñado que es normal o lo que es natural. Y pese a que estas novelas nos hablan de una realidad muy particular de finales de los 70 y principios de los 80, yo creo que podemos leerlas desde el presente también para ver cuál ha sido el camino que hemos recorrido como sociedad, como humanidad, como país, ver los cambios que se han dado, los cambios que no se han dado, lo que nos falta por hacer, las deudas que tenemos todavía por cubrir. Y bueno, y también hay que ver como el carácter de que tienen estos textos, que son textos muy entretenidos, a partir de los cuales los lectores podemos gozar de la literatura, ¿no? De esta literatura, de esta temática que se aborda aquí. Y bueno, es lo que les puedo decir. Les agradezco por la atención que me brindaron y los invito a que si les llamó la atención El arco iris de la disidencia, novela gay en México, accedan al repositorio de Sesmeca en internet y descarguen el PDF del libro de forma total y completamente gratuita. Muchas gracias, saludos y abrazos para todos.